Vamos a armar el equipo. Hemos llegado a la presa. Mucha agua este año, bastante agua y a todo dar. Vamos a buscarla, voy a ponerme los guantes de la marca River Runner, originales, importados de la Unión Americana, raza, especiales para pesca. Los tenemos como en cuatro colores. Con este agarre, es tipo piel no bug, es especial para que puedas manipular tu equipo de pesca, así como las lobinas. Tienen estos ganchos de tela, te los quitas rápido. Guantes de primer nivel, guantes de calidad, no son clones, son marcas originales. Music Media Tracks. Bueno, raza, voy a armar este letal arreglo que ahorita está jalando con madre, que es el Fish Rig, que es este plomo especial para ese arreglo, un anzuelo Wake Up de mi marca, y este letal señuelo de la marca Action Lures, en este cañonón Han Parker Signature Serie Lewis, con un carrete 13 fishing. Acuérdate que manejamos bastantes modelos de esta marca. Voy a armarlo porque es el tiempo para usarlo, aunque la presa se pone algo difícil por el nivel de agua tan alto. Vamos a pasar primero el plomo. Este es un plomo de un cuarto de onza. Manejo o vendo tres tipos de pesos. Por ahí búscame en Facebook con Francisco Cortés y los checas. Simplemente lo vas a poner que ande libre por la línea, montado en un anzuelo Wake Up del 2.0. ¿Cuáles son los Wake Up? Hay bastantes modelos, este es el que tiene la garganta amplia. Y bueno, simplemente voy a poner uno de stream, así como aquí se ve. Acuérdate que aquí en Collection Bay estamos enfocados a que tú, como yo, aprendamos más sobre la pesca deportiva de lobina. Ya lo cerré, ahora voy a cortar esta parte que es el excedente. La saliva no se ve tan ético, pero créeme, lo que funciona, funciona con madre. Hazle así como yo para que se lleve bien tu amarre, tu nudo. Y aquí vamos a poner este señuelo que se llama Splash, Wee Splash, de la marca Action Lures. Es de 6 pulgadas, tiene una textura sin igual, y para este tipo de aguas, en aguas turbias y en aguas claras lo he metido, pero el día de hoy lo voy a meter aquí. Da puras lobinas gigantes. Este se pasa así como se ve, así. Ahora lo voy a sacar, esta parte me lo traigo hasta el descanso, y ahora mido dónde va a salir mi anzuelo. Una vez que ya lo saco, te voy a dar un tip. Simplemente lo enderezo y lo gancho poquito, y así yo lo pesco. Y ya tenemos un arreglo de pesca llamado Free Rig. Music Media Tracks. Bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco qué tipo de caña debes de usar para pescar en arreglo Free Rig, en arreglo Texas o arreglo Florida. Yo te voy a recomendar esta sin igual caña, que es de la marca Lewis, que es el modelo Han Parker Signature Serie. Y esta caña, como viene aquí rotulada, es especial para lombrices, para jig y plásticos. Puedes tirar arero Carolina y pesos pesados hasta 11 y medio. Esta caña está fabricada en fibra de carbono, raza. ¿Qué es la fibra de carbono? Hasta el día de hoy es el material más poderoso y liviano que hay en el mundo, y en esta ocasión es una caña de pescar, que es una caña de poder, de reacción rápida,
Tiene que ser medium heavy. ¿Por qué medium heavy? Porque a la hora del enganche, fíjate cómo trabaja la lobina, la caña sola regresa. Y eso me permite sacar rápido a la lobina, gancharla rápido y dominarla, ¿no? Siempre y cuando la aparejes con un carrete también rápido de relación de no menos, para mí, 7-3 a 1, de 7 hasta lo que puedas pagar. Yo en este traigo un 8-3 a 1 y jala con madre la marca 13 Fishing. Y lo traigo aparejado con línea de 15 libras de la marca Daiwa, la cual manejamos en color verde como la que siempre he usado y color transparente, que es una chulada de línea. Bueno, ya te expliqué un poquito cómo armar el free rig, qué señuelo utilizar y qué caña usar. A este arreglo le puedes poner cualquier tipo de plástico para pescar en free rig. Yo en esta ocasión puse un splash y jala con madre. Diferentes cañas o diferentes formas o arreglos, más bien diferentes arreglos para la pesca de lobina. En este traigo un jig de la marca Seaman. Este es de 3 octavos de onza. Y este señuelo, lo peculiar es que trae unas faldas y nosotros le ponemos siempre este trailer, se llama un pequeño cangrejo. Y este arreglo me sirve ahorita porque voy a subir aguas arriba, en el cual hay bastantes piedras hundidas. Y este es un señuelo 100% de arrastre. ¿Cómo trabaja? Trabaja así como se ve, lo viene escalando y viene, así viene trabajando. Vamos a apagar el sonar para que no me esté dando lata ahí. Este señuelo, yo he visto mucha raza que lo tira hasta con cañas medium heavy y es muy respetable, pero lo adecuado es que lo tires con cañas medium heavy o heavy raza. Porque esta figura tiene esta guarda de protección para que no te atores, entonces luego que la lobina lo engulle, esto obvio va a retener un poco más la mordida, ¿no? Y bueno, en esta ocasión traigo esta caña de la marca H2 Express, esta es heavy. Fibra de carbono 100%. ¿Por qué uso cañas de fibra de carbono? La mayoría por lo liviano. Acuérdate que en la pesca de lobina siempre, todo el día traemos la caña cargando con el señuelo que estés pescando. Y bueno, yo te quiero recomendar que si vas a pescar jig de menos con jig, utilices cañas medium heavy que soporten de perdido media onza hacia arriba, aunque tu jig sea pequeño, no sea tan pesado. Porque, como te decía, este tipo de guarda, cuando la lobina lo muerde, a veces tardas para clavarla. Y también traigo un carrete muy rápido de la marca K-Skin. Este es 7-3 a 1. Yo me acomodo bien, pero este carrete, la lobina es muy chiquita. Y este carrete está diseñado nomás para hacer tiros cortos, para pichar o flipear. Y bueno, para que lo tengas contemplado, de esta marca manejamos, de este modelo de jig manejamos bastantes marcas, Seaman, Striking, Bass Fishing, etc. Pero este de la marca Seaman es buenísimo. Lo puse aparejado con un cangrejo de la marca Yum, que manejamos por ahí varios. ¿Para qué le ponemos este trailer? ¿Por qué no tiramos el jig solo así? Para darle más cuerpo. Yo no digo que si tiras el puro jig con los puros pelos no pesques, pero no es lo aconsejable, no es lo adecuado es meterlo o... Amigos, tenemos disponible esta letal criatura de la marca Misil, que es el modelo Baby Destroyer de 4 pulgadas con envío inmediato para todo México. Búscame en el Facebook como Francisco Cortés, te lo recomiendo ampliamente. Ve la calidad del señuelo Misil Baits, disponible
en Facebook con Francisco Cortés. Tienen raza. Qué buena robinota. Ya les mostré cómo pescarlas el día de hoy. Diferentes arreglos, y nomás que chula lobina. El chaco que está grabando, mira nomás. He cambiado este paletón de la marca H2 Premier. Qué chula lobina. Unas 4 libras. Bueno, raza, para que usted la aplique, por ahí le estuvimos compartiendo diferentes tipos de pesca. Todo esto que tiene la lobina son heridas que ellas sufren en su medio ambiente. Qué chula la lobina. Vamos a sacarnos una fotuca. Acompáñenos por aquí. Una foto y a liberarla porque es parte del show. Qué buen bicho, ¿no? ¿No? Vamos a volverla hacia el agua. Que se vaya. Dame salva. Nada más que chula loba. Bueno, esto fue parte de lo que te quise compartir en este día en tu programa de pesca de Collection Bait. Recuerda que si necesitas algún producto, estamos en Facebook. Por ahí te comenté al inicio del programa la línea que uso para los crankbait, cañas y demás. Un letal señuelo de la marca H2, original H2 Premier, color Citrus Shad. Nos vemos en el siguiente programa, espero que te haya gustado. Mi nombre es Francisco Cortés. Me voy a quedar buscando esas lobinotas que tiene este charco. ¡Vámonos, raza!